Rodrigo Dalinger Construcciones. Estamos en calle Santa Fe 505, Ciudad de Viale, Entre Ríos. Teléfono 0343-156-210-148. Email rodri-dalinger@hotmail.com. Día a día, la historia se construye firme, pero ante todo, se construye con trayectoria. Durante tres generaciones, Oscar Bolsán Construcciones edificó ese recorrido. De ahí nace la Aurora, para solucionar tus necesidades en hormigón, para seguir firmes acompañándote en tus proyectos. La Aurora, construimos historia, realizamos proyectos. La Aurora, Parque Industrial de Viale, Entre Ríos. Facebook e Instagram, La Aurora Premoldeados y Hormigones. Desde 1922, Cochería Urchueguía y Compañía Servicios Sociales. Una historia con pasado, presente y futuro. Servicios de sepelios, traslado en ambulancia, asesoramiento jurídico. Próximamente, descuentos en farmacias y comercios locales. Atención las 24 horas. Teléfono 4920-789-4920-222. En Avenida San Martín, 623 de Viale. YPF Las Tunas, estación de servicio. En ruta 18, kilómetro 80 y medio, en Las Tunas, Entre Ríos. Bien, continuamos desde el predio del Viale Fútbol Club, aquí en el patio. Estamos a metros del patio de asadores. Estamos en la pulpería de Don Checho, ¿sí? Nosotros ubicados e instalados para conversar. Bueno, con mucha gente, ustedes vieron. Toda la mañana fue un desfile de personas que tienen que ver con esta fiesta. Ahora vamos a charlar con el profesor Enzo Eff, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Viale. Enzo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Alicia, ¿cómo te va? Bueno, contanos un poquito, ¿cómo están viendo esta nueva edición de la fiesta del asado con cuero, la edición 19? La verdad que muy contentos, Alicia, porque bueno, obviamente que estuvimos muy cerca el año pasado también en la fiesta. Y bueno, obviamente que después de la virtualidad, volver a la presencialidad es todo un desafío y estamos muy contentos de volver a recibir a toda la gente del país que nos venga a visitar a nuestra ciudad. Así que bueno, eso no es poca cosa y hoy lo estamos festejando. Realmente, muchas ganas de salir y de compartir la gente. Lo vimos anoche. Anoche estuvimos acá transmitiendo y la gente tiene ganas de bailar, tiene ganas de juntarse, de reunirse en una mesa, de comer algo y de compartir simplemente. Sí, la verdad que bueno, en realidad muchas de las fiestas han superado las expectativas y creo que lo de la fiesta del asado con cuero no va a ser menos. Así que bueno, con eso contentos también, ¿no? Bueno, siempre ustedes han estado apoyando, digo, al club, a este club en particular, en estos trabajos y en esto que tiene que ver con todo lo que es la realización, ¿verdad? Sí, Alicia, en realidad todas las dependencias en general, y me parece que es necesario el estado presente, uh-huh, municipal, por muchas cuestiones, digamos, ¿no? El día de anoche organizó la peña la Secretaría de Cultura, que es el club nos brinda ese espacio para que nosotros podamos inclusive organizar los grupos
como querramos y mostrar lo que nos parezca, así que bueno, nos dan un espacio también para la participación, pero bueno, obviamente que después hay muchas cuestiones de aporte que el club las necesita, la logística de traslados de cosas y demás, así que bueno, siempre... es también una obligación nuestra de estar acompañando la fiesta, ¿no? Bueno, contanos un poquito, te saco de la fiesta del asado con cuero y te aprovecho ya que estás acá. Bueno, la marcha del municipio, del gobierno municipal, ¿en qué se está trabajando en este momento de cara, digo, ¿no?, al final ya del año? Sí, la verdad que, bueno, venimos trabajando intensamente, ya un poco estuvimos armando el presupuesto del año que viene, y un poco planificando el cierre del año, que no es menor, pero bueno, con muchas obras. La verdad que bueno, pronto inaugurar el Oxibloc en el loteo privado, el jardín, también con un trabajo muy grande que se hizo en las lagunas cloacales, también pronto inaugurar la semana que viene, y bueno, con obras de cordón cuneta en distintas calles, de asfalto, estuvimos trabajando también en el municipio de Villa Urquiza. Esas imágenes, sobre eso te iba a preguntar. Así que con mucha actividad. Eso se hace por venta, digo, ¿no? Le venden el asfalto. Sí, le vendemos el asfalto y se hace el trabajo también, porque hay que trasladar la maquinaria del personal y trabajar en el lugar, digamos. Y es una fuente de ingreso. Es una fuente de ingreso importante para capitalizarnos nosotros con materiales y digamos, y tener un ingreso genuino por parte del municipio, que no solamente sea de impuestos, ¿no? Claro. Pero bueno, un poco trabajando en eso en el cierre del año, trabajando mucho también en el polideportivo municipal, en las piletas, con una intervención muy grande, una inversión de alrededor de 5 millones, que todavía no termina porque le falta un poco más todavía. ¿Para cuándo más o menos se prevé? Pero los primeros días de diciembre estamos pensando ya inaugurar la temporada. Así que bueno, pensando en eso, en ese espacio muy lindo, también terminando de arreglar los quinchos y todo lo que es el espacio verde, ¿no? Que, exacto. Que la gente después de la pandemia creo que los ha empezado a utilizar aún más. Sí, se festejan muchos cumpleaños, sábado, domingo, la gente le gusta salir al aire libre, tienen plaza, así que bueno, en eso... Hay para los chicos, para que jueguen, hay arena, hay... Sí, hay de todo, hay espacios grandes, digamos. Hay espacios grandes. Bueno, Enzo, muchísimas gracias, por haberte acercado hasta aquí y habernos contado en relación no solamente a lo que tiene que ver con esta fiesta, sino también al trabajo diario del municipio. Vamos a hacer una pausa, señor director, y enseguida continuamos con más Panorama Litoral. Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Ruf. Es un sitio donde puedo consultar mi póliza. Ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta apretando solo un botón. Hace un tiempo que Ruf comenzó un camino de transformación y se fue avanzando y hoy operamos digitalmente. Así que gracias a todos los productores, asesores y a toda la maravillosa gente de Ruf. Entra en la tienda de Google y busca RusMob de Río Uruguay Seguros. Productor asesor Enviale, Ubaldo Ludi, teléfono 0343-492-0511. Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero por las graves consecuencias en materia de salud ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados, con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural a cielo abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. 9 de julio, Musical Mueblería y Kids.
ahora en Rawson 254, a media cuadra de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Vení a mirar lo que tenemos para tu hogar. Te estamos esperando. Colchones, amoblamientos de cocina, de oficina y mucho más. Aprovecha para estas fiestas 3 cuotas sin interés con crédito de la casa o 6 cuotas con Visa o Mastercard. Los mejores regalos están en 9 de julio, Musical Mueblería. Provincia de Entre Ríos. En la cuenca agroalimentaria se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita, SRL, con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados. Brindamos productos de máxima calidad. Leches en polvo descremadas. Leche entera instantánea. Leche en polvo modificada. Alimento a base de leche. Chocolatada. Cacao. Nuestros quesos. Queso sardo. Queso rellanito. Queso rallado. Gran variedad de quesos rallados. Estamos presentes en tus mejores momentos. En tu desayuno. En tus almuerzos. En tu cena. Estamos presentes en tu vida. Somos La Blanquita SRL. Megaferre Ferretería, herramientas, tornillería, adhesivos, selladores, cerraduras, herrajes, accesorio para casa y jardín. Línea de pinturas, Duracril, todo para la instalación de agua y sanitarios, accesorios, repuestos, ferretería en general. Búscalo y encontralo en Megaferre Ferretería. Estamos en 24 de septiembre 237, Ciudad de Viale. Teléfono 0343-155-3395-75. Acompañando a la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, Simón Pérez y Andrés Rodríguez, concejales del Frente Creer Entre Ríos. Megaluz Electricidad, materiales eléctricos en general, pilares premoldeados, monofásicos, trifásicos y dobles. Todo en iluminación LED para el hogar, la industria y el comercio. Materiales para refrigeración, termotanques y reflectores solares. Todas las formas de pago, todas las tarjetas. En calle San Martín y 24 de septiembre, teléfono 4921-517. Nuestro correo megaluz-viale@hotmail.com. Bien, de esta forma llegamos al final de este programa más que especial de Panorama Litoral. Estuvimos aquí en el Viale Fútbol Club, lugar donde se está llevando a cabo, donde se está desarrollando la 19ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero y el concurso. Sí, el concurso que está aquí a 5 metros, 6 metros de este espacio que nosotros estamos ocupando. Nosotros estamos en la pulpería de Checho, ¿sí? En este lugar donde los visitantes pueden venir a disfrutar de una picada y a sentirse como en los tiempos idos, ¿sí? En las pulperías de campo. La verdad que fue un programa
fructífero, lindo, rico, diverso. Estuvimos dialogando con asadores, con artesanos, con miembros del jurado del concurso nacional del asado con cuero. Y a todos les decimos muchas gracias. Y también tenemos que agradecer a las firmas comerciales que nos acompañaron en esta idea de una doble transmisión que se hizo en la noche del viernes, anoche desde las 9 hasta la 1 de la mañana, y para este programa del día de hoy. Municipalidad de Viale, Municipalidad de Colonia Avellaneda, Municipalidad de Seguí, Municipalidad de El Pingo, Estación de Servicio Las Tunas, Bolsán Construcciones para la Aurora, Tecom Construcciones, Río Uruguay Seguros, Rodrigo Dalinger Construcciones, Industrias Alimenticias La Blanquita SRL, Salón de Fiestas Juan Multiespacio, Municipalidad de Piedras Blancas, concejales Simón Pérez, Andrés Rodríguez y Nadia Berrúa del Frente Creer Entre Ríos. Acuario Ropería, en calle 25 de Mayo, 932 de Viale. Megaluz, todo en electricidad e iluminación. Calle San Martín y 24 de Septiembre de Viale. Urchueguía y Compañía, Servicios Sociales. 9 de Julio, Musical Muebles. Todos acompañando a la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Bueno, y si no saben qué hacer todavía este fin de semana a largo, los invitamos, nos sumamos a la voz de todos los que aquí han pasado, invitando a que se den una vuelta por Viale. No solamente van a comer asado con cuero, van a comer, pueden comer empanadas, choripanes, la alpargata, que es un sándwich de asado con cuero, y pueden pasar un hermoso momento contemplando a los asadores, los diferentes stands, ¿sí?, de microemprendedores, y pueden disfrutar del escenario, de las peñas. Hay un patio cervecero con música para los más jóvenes. El DJ Carlos Olivera, de la ciudad de María Grande, musicaliza las tres noches, anoche, hoy sábado y mañana domingo también. Los esperamos en Viale, en la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Y nos despedimos de ustedes, como lo hacemos siempre, agradeciendo, ¿sí?, a ETE por distribuirnos, a El Remanso TV por producir el programa Panorama Litoral. Que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar el próximo sábado, ya en el mes de diciembre. Nos vemos. Somos Tecon. Realizamos hormigón elaborado estándar y a medida, todos siguiendo los mayores estándares de producción. Tecon, una empresa con bases sólidas. Ahora también llegamos al Parque Industrial de Seguí para brindarte mejor tiempo de entrega. Construí sobre bases sólidas. Construí con Tecon. Comunicate con nosotros al 0343-4927-067 o encontranos en tecon.com.ar. Rodrigo Dalinger Construcciones. Estamos en calle Santa Fe 505, Ciudad de Viale, Entre Ríos. Teléfono 0343-156-210-148. Email rodri-dalinger@hotmail.com. Día a día, la historia se construye firme, pero ante todo se construye con trayectoria. Durante tres generaciones, Oscar Bolsán Construcciones edificó ese recorrido. De ahí
Nace la Aurora. La Aurora. Para solucionar tus necesidades en hormigón. Para seguir firmes acompañándote en tus proyectos. La Aurora. Construimos historia. Construimos historia. Realizamos proyectos. La Aurora. Parque Industrial de Viale, Entre Ríos. Facebook e Instagram. La Aurora Premoldeados y Hormigones. Desde 1922, Cochería Urchueguía y Compañía Servicios Sociales. Una historia con pasado, presente y futuro. Servicios de sepelios, traslado en ambulancia, asesoramiento jurídico. Próximamente, descuentos en farmacias y comercios locales. Atención las 24 horas. Teléfono 4920-789-4920-222. En Avenida San Martín, 623 de Viale. YPF Las Tunas, estación de servicio. En ruta 18, kilómetro 80 y medio, en Las Tunas, Entre Ríos.